Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Dios bendiga a esta comunidad que se congrega para la celebración de la Santa Misa. Hoy se celebra el día de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Es la patrona femenina, en este caso, de Europa. Tengan la voz y se sientan, por favor. Bueno, en esta Eucaristía del 9 de agosto, miércoles, de la semana 18 del tiempo ordinario, una acción de gracias por el jovencito Nicolás Joseph Ortegón, que está aquí también estrenándose de acólito hoy. Dios bendiga a Nicolás Joseph. Un aplauso para él. Él llega a sus 10 años, lo encomiendan al Señor, sus padres y sus demás familiares. Acción de gracias a Dios y a la Virgen por la salud de Isben, Judith, Marte, Andrés y Carolina. Acción de gracias a Papá Dios, favores recibidos y por recibir, familia García Barrios en este mes de agosto. Acción de gracias a María de Satanudos, Irma García. Acción de gracias, salud de Clarinés García Rodríguez. Acción de gracias, sanación del niño Lucas Sarmiento Lechuga, que fue operado esta mañana. Acción de gracias a María Usiladora, familia Guarín Martínez, las intenciones de Marta Lucía. Acción de gracias a María Usiladora y al Sagrado Corazón de Jesús, del doctor Jaime Arturo Guarín Martínez. Salud de Valerio Bryan, salud de Isabel Oviedo, de Marisa Díaz, de Evelia Castro, de Clarice Cerda, de Miriam, de Rosita Polo y Consuelo Izquierdo. Las intenciones de don Marco José Ahumada Sandoval, de sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana, los encomienda doña Fabiola Serge. Las intenciones laborales de María Carolina Ariza Polo, las matrimoniales de la familia Farelo Ariza. Al Señor de los Milagros de Santa Marta, familia López Peña y Katia López. Hoy miércoles, a la Virgen Rosa Mística, a Santa Rita de Casia San José, familia López Peña y Katia López. La protección de la familia Peña Maestre, a San Peregrino de San Pío, a San Charles, familia Díaz Muñoz. A los corazones de Jesús y María, familia Costa, don Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia, los encomienda María Claudia, Juliana y Carolina. Bienestar y éxitos de las familias Morales Serge, Chau y Omada, John Cuomo, Mari Cuomo, García Rodríguez, Cormanes, Cerda Rebolledo y Cerda García. Hermanos difuntos, hoy son los 4 meses de haber fallecido de don Jorge Orlando Jaramillo Giraldo, le encomienda a su esposa doña Alba y su familia. Alicia Anguila Miranda le encomienda a su hermana Fabiola de Serge, Marina San Miguel Acevedo, le encomienda a Julia Gallardo de León, Javier Humberto Zafra Hernández, Luis Guillermo Donado García, Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina de la Voz, Alfonso Acosta, Gini Ocío, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, Emilio Omada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez, Jorge Zagarra, Galo Sergio, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Díaz Padre, Luis Díaz Hijo. Con estas intenciones, las que ustedes tengan en su corazón, damos inicio a esta Santa Eucaristía. De pie todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza, el amor de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos muy amados, vamos a reconocer delante de Dios nuestro pecado para ser perdonados por él. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mi Señor, ten piedad de mi Señor.
ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad. Oremos. Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que has creado y conserves lo que has renovado en estos hijos tuyos que te alaban como su autor y como su guía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán: envía gente a explorar el país de Canaán, que yo voy a entregar a los israelitas. Envía uno de cada tribu y que todos sean jefes. Al cabo de 40 días volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad israelita en el desierto de Farán, en Cadés. Presentaron su informe a toda la comunidad y les enseñaron los frutos del país y les contaron: hemos entrado en el país a donde nos enviaste. Es una tierra que mana leche y miel. Aquí tenéis sus frutos. Pero el pueblo que habita el país es poderoso. Tienen grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí hijos de Anat. Amalek vive en la región del desierto. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: tenemos que subir y apoderarnos de esa tierra, porque podemos con ella. Pero los que habían subido con él replicaron: no podemos atacar al pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y desacreditaban la tierra que habían explorado delante de los israelitas. La tierra que hemos cruzado y explorado es una tierra que devora a sus habitantes. El pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura. Hemos visto allí gigantes, hijos de Anat. Parecíamos saltamontes a su lado, y así nos veían ellos. Entonces toda la comunidad empezó a dar gritos y el pueblo lloró toda la noche. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo seguirá esta comunidad malvada protestando contra mí? He oído a los israelitas protestar de mí. Pues diles: por mi vida, oráculo del Señor, que os haré lo que me habéis dicho en la cara. En este desierto caerán vuestros cadáveres y de todo vuestro censo, contando de 20 años para arriba. Los que protestasteis contra mí, no entraréis en la tierra donde juré que os establecería. Solo, excepto a Josué, hijo de Nun, y a Caleb, hijo de Jefoné. Contando los días que explorasteis la tierra, 40 días, cargaréis con vuestra culpa un año por cada día, 40 años. Para que sepáis lo que es desobedecerme. Yo, el Señor, juro que trataré así a esa comunidad perversa que se ha amotinado contra mí. En este desierto se consumirán y en él morirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres
y hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Can, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se acercaron a decirle: Atiéndela, que viene detrás gritando. Él le contestó: Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: Señor, socórreme. Él le contestó: No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso: Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Yo comenzaré hoy como con la conclusión de la homilía. Y es algo así como que la fe que se tiene en Dios depende de la experiencia interna que cada uno le dé a Dios en su corazón y no por las manifestaciones o milagros que Dios le haya hecho a uno antes. Porque hoy tenemos los dos extremos. Miren, esta señora que está aquí, justamente según la escritura, sería de esas gigantes que dijeron aquellos que estaban en esa tierra. Una mujer cananea significa que es propia de esa tierra, no es judía, no es israelita. Y acá los israelitas decían que esa tierra estaba llena de gigantes, estaba llena de una tierra que se tragaba a la gente, que árida, que mataba a los habitantes. Y resulta que, contrario a eso, una de las pocas
figuras, imágenes que usan los israelitas y las usan porque yo las he visto en sus casas. Es la imagen de dos señores, vamos a poner el nombre Caleb y Josué, que vienen con un palo largo entre los dos cargando un racimo de uvas que según las dimensiones de las uvas de esos dos muñequitos que están ahí son como casi como unos calabazos esas uvas que ellos traen ahí. Es las uvas que trajeron como muestras de la riqueza de esa tierra, que además de las uvas, que es el vino, manaba leche y miel, la leche de las cabras y de los borregos y la miel de los dátiles, de las palmeras de dátil. No es miel de abejas, es miel de los dátiles, que es muy sabrosa, muy rica, tanto como la de abejas. Entonces, es para decirles, fíjense que lo que esta gente estaba diciendo, los israelitas a los cuales Dios había, vamos a decir una palabra nuestra, pechichado, los había pechichado hasta más no poder con todos los portentos que el salmista hoy nos recordó. Todo lo que hizo el Señor por ellos, desde el faraón, sus 10 pestes, sus 10 plagas, la salida del Mar Rojo, la ahogada del Mar Rojo de los caballos, de carros del faraón, el agua convertida en agua dulce, el agua amarga que había, haberles mandado el maná en el desierto para que comieran, haberles cambiado el maná por golondrinas, sí, por perdices, para que pudiesen comer carne. O sea, como quien dice, que quiera más que le piquen caña. O sea, le han dado de todo. Y con todo y eso, vean, ellos pusieron el grito en el cielo y se la pasaron chillando toda una noche porque tenían que enfrentarse a un pueblo como si esos pueblos no fuesen menores que los egipcios a los cuales ellos vencieron. El pueblo egipcio es un pueblo que tiene, digamos así, una tradición milenaria de una civilización de las más grandes del mundo y todavía sigue siendo así. Y los vencieron ellos, ahora que no van a vencer a unos cananeos que están allá. No, entonces fíjense ustedes, la fe de esta señora, una fe, digamos que superaba las barreras de los orígenes de los pueblos y de las razas y todas estas cosas que hoy día están volviendo a salir otra vez. Esta mujer era una cananea que de pronto no tenía por qué pensar que un judío podía hacerle un favor a ella y fue a decírselo. ¿En qué momento Dios ha pechichado a los cananeos? Y nada más el hecho de cananeo, cananea, ya era casi una especie como de insulto. Grita a Jesús porque no es capaz de acercarse a él. Sabe que no tiene cómo acercarse una mujer extranjera a un rabino judío. Entonces desde lejos que le grita y le dice. La gente seguramente le diría como al ciego Bartimeo, calla, cállate, déjalo en paz al maestro. Y ella sigue más allá, los apóstoles, habiendo la bullaranga de ella, atiéndela, si acaso. Jesús no la recibe muy bien porque, aunque ya otras veces hemos dicho que esa frase no es tan dura como parecería hoy día, de todos modos, que no fuera tan dura como hoy día, sí era dura. Estaba diciéndole que el perro no era exactamente el animal que muerde y ladra, sino el perro es el extranjero que vive en la casa del judío, así era tratado. No como un perro, sino tratados de perros, que es diferente. No que se trataran como si fuera un perro, sino que se les decía así. Y no pasaba nada. Como hoy la gente que le dice al muchacho que no sabe algo, burro, ya, hacía algo así como eso. No era tan malujo como pensamos nosotros hoy día. Sin embargo, tampoco era un piropo decirle a Jesús que echarle el pan de los hijos a los perros. Y esta mujer puede con eso. Uno diría, padre, ¿es el amor a la hija o es la fe de ella? O una combinación de las dos cosas. Porque como madre, por la hija hacía lo que fuera. La hija que estaba enferma. Pero también una fe inmensa en Jesús, que a pesar de responderle así. Entonces fíjense, cuando ustedes estén muy pechichados por Dios, no se vayan a volver como el pueblo hebreo. Que entonces me dio esto, me dio lo otro, y sí, Dios sí conmigo ha estado bien siempre, pero una cosa por ahí que le faltó, una
guerra con gigantes que usted se imagina que vienen encima. Entonces ahí empieza, como este pueblo, a lamentarse toda la noche, a estirar contra Moisés, a decir, nosotros no vamos para allá. Yo pienso que el pecado no fue tanto el de cobardía, que sí lo hubo, sino tanto el pecado de desconfianza en Dios. Si Dios le dijo, esta es la tierra que voy a dar a ustedes, vayan para allá, Dios sabrá. Y miren, cuando llegaron a Jericó, ¿qué hizo el Señor? Hizo que cayeran las murallas de Jericó. Cuando esos israelitas, con el poco de palos que traían del desierto, porque qué más podían traer, iban a entrar a Jericó, Dios hizo que las murallas se cayeran. Ya con eso tenían ellos para saber, claro, que eso pasó 40 años después de esto. Esta gente cobarde y desconfiada no vio eso. Pero como les decía yo al principio, lo que nos vamos a llevar para la casa un poco es eso. En el fondo, la acción de Dios en nuestra vida y por lo tanto la fe que tengamos en esa acción de Dios va a depender de la capacidad que usted le dé a Dios en su corazón y en su alma. No va a depender de la cantidad de cosas que haga Dios por usted en la existencia, porque cada cosa que Dios haga en su existencia, si usted a Dios no le ha dado el espacio que le corresponde, el lugar que le corresponde en su corazón, usted va a terminar diciendo que esas cosas eran casualidades, que esas cosas eran cuestiones que tenían que pasar, y que ahora que usted está pensando en que algo no le está funcionando, ahora cuando usted dice, no creo en Dios, o Dios me dio la espalda, o Dios a mí no me ama, o Dios no tiene que ver conmigo. Porque así nos pasa a muchos de nosotros. Ojalá tengamos la fe más bien de esta cananea. Uno de ellas diría, yo no me merezco nada de esto que estoy pidiendo, pero lo necesito, lo voy a pedir. Es posible que este señor ni me escuche, pero lo voy a gritar. Es posible que me rechace con lo que me está diciendo, pero yo voy a hacer la loca. Y voy a decirle que de todos modos, aunque el pan no sea para los perros, sino para los hijos, los perros también comen las migajas. Y vea, en definitiva, ¿qué hizo esta señora? Logró lo que ella quería. Logró lo que ella quería. Hasta inteligente fue, porque empezó a llamar a Jesús, Señor Hijo de David. Vaya usted a saber para esa señora quién era David, si ella era una cananea. Pero sabía que para Jesús sí era importante David, aunque para ella no lo fuera. Y cogió por ahí. Y en cambio, por Israel, pechichado más para dónde, abre tu boca que yo la saciaré. Esa es una frase de la Sagrada Escritura con respecto al pueblo en el desierto, cuando ellos abrían la boca y le caía el maná en la boca prácticamente. Pero el corazón no se lo ofrecieron a Dios, no le dejaron espacio. Esta señora le tocó hacerlo con Jesús y Jesús alabó la fe de esta mujer. Entonces tenía que haber sido ella la que dijera, oh, qué hombre tan grande, qué hombre tan maravilloso, qué hombre tan... No, él dijo, en Israel he encontrado tanta fe, como lo dijo de ella, lo dijo del centurión romano y de otras personas más. Entonces nos toca tener la fe parecida a los de los extranjeros. De hecho, nosotros somos extranjeros, no somos judíos de nacimiento, no pertenecemos a ninguna de las 12 tribus de Israel. Nos toca la fe de la cananea, nos toca la fe del centurión, nos toca la fe de la gente extranjera, porque al parecer los de la casa, los pechichados, los que los tienen así, cualquier cosita que le pase enseguida, dan media vuelta y se van. Y no se acuerdan de todo lo que han vivido en la comunidad de fe, que en este caso es la comunidad israelita. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Amen.
Oren, hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Padre, que en tu bondad santifiques estos dones, acepte la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo. Es deber nuestro bendecirte siempre. Porque tú llamaste a Abraham a salir de su tierra. Lo constituiste Padre de todas las naciones. Suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo de Egipto y guiarlo por la tierra prometida. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu Hijo Jesús como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado de libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor mi Dios. Oh Señor del universo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre, Santo eres, verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifique tus dones con la efusión de tu Espíritu y conviértelos para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, le dio gracias con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva vida eterna, que está derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre bueno, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu Hijo Cristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Te damos gracias infinitas porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Bendice, Padre, a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al arzobispo Pablo, Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño, llévalos a la perfección del amor, de la caridad. En esta tarde recuerda a tus hijos difuntos, don Jorge Orlando Jaramillo Giraldo, Alicia Anguila,
Fabiola de Serge, Marina San Miguel, Javier Humberto Zafra, Luis Guillermo Donado, Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina, Alfonso Acosta, Ginio Cío, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, Emilio Mada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, Jorge Zagarra, Galo Sergio, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo. A todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia de la vida y cumpleaños del niño Nicolás Joseph Ortegón en sus 10 años. Ten misericordia de todos sus planes y proyectos. Ten misericordia de todos nosotros todavía peregrinos en esta tierra, nuestros enfermos, de las familias, benefactores, bienhechoras de esta comunidad parroquial y de este servidor. Y así con María la Virgen, bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, Santa Benedicta de la Cruz, San Juan María Vianney, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llenos de alegría porque somos todos hijos del Padre Celestial, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios. Concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas pues nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo es nuestra paz, dense la paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. En la Eucaristía está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Por qué te congojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Amén. Thank you.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Concéle, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concéle, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Jorge Orlando Jaramillo Giraldo, Alicia Anguila Miranda, Fabiola de Serge, Marina San Miguel, Javier Humberto Zafra, Luis Guillermo Donado, Guillermo Cerda, Gilberto Cerda, Nicolás Javier Molina, Alfonso Acosta, Gini Osío, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, Emilio Omada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón, Jorge Zagarra, Galo Serge, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel, Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Díaz Padre, Luis Díaz Hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Oremos. A quienes has renovado con el don del cielo, acompáñalo siempre con tu auxilio, Señor. Ya que no cesas de confortarnos, haz que seamos dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siente su momento. Bueno, el mes de agosto, que es el mes que se celebra San Pío X, que es el patrono de los catequistas, el patrono de la catequesis, se celebra la Semana de Catequista. Y el 21, si no estoy mal, es un lunes festivo, si el festivo es por el festivo de la Asunción del 15, que se traslada para el próximo lunes. Vamos a tener un encuentro de catequistas en el Colegio María Auxiliadora. Así se llama, María Auxiliadora de Bachillerato. Ambos tienen ahora bachillerato, pero ustedes lo conocen por el de bachillerato, que es el de la Plaza de la Paz, la catedral. Vamos a tener un día de encuentro de catequistas para festejar el Día de Catequista también. Entonces, no solamente las personas que son catequistas, sino también aquellos que estén interesados en hacer el curso de catequista de la ESPAC, Escuela Parroquial de Catequesis, que se va a iniciar, están cordialmente invitados. Me dicen para yo enviarles a ustedes el link donde tienen que inscribirse y toda la cosa para asistir ese día ya. Día lunes festivo 21 de agosto. Esa Escuela de Catequesis, ESPAC, yo necesito que ustedes me digan: padre, ya yo la hice, yo soy diplomado de ESPAC o estuve estudiando, hice tales módulos, para que los que no han terminado terminen, los que quedaron por la mitad hagan la otra mitad, y los que ya son catequistas me ayuden con los módulos de los que están comenzando, que ustedes saben que la escuela ESPAC es casi que formación autónoma, pero siempre necesitan las personas que los estén guiando, en el caso del párroco, y los que ya han hecho esa ESPAC, esa Escuela Parroquial de Catequesis. Igualmente, a partir del próximo martes 15 o 14, no sé, el próximo martes, se comienzan los anuncios, las catequesis carismáticas para jóvenes en la Arquidiócesis de Barranquilla. De cada parroquia deben asistir tres jóvenes, hombre, mujer, dos y uno y dos, no importa, para que reciban esos anuncios con jóvenes, al estilo de los jóvenes, y bueno, después se hará un trabajo con ellos seguramente. Pero por ahora tenemos eso para este próximo martes, son 12 martes, a las 7 de la noche, en la Curia Arquidiocesana. Hasta ahora una persona me ha dicho, me quedan dos cupos más para esos anuncios. Eso sería, y estar pendiente cuando aquí se
ofrezcan los anuncios a toda la comunidad, que ahorita que nos reunamos el EPAP vamos a poner fecha para iniciar los anuncios de aquí hasta noviembre. Son 12 encuentros. De aquí hasta el mes de noviembre tenemos tiempo de hacerlos. De pie todos. Mañana, Dios mediante, jueves, después de la misa de las mañanas, tendremos nuestra hora de adoración para que los que están con esa posibilidad se queden con nosotros. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre amorosa del cielo, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a dar la bendición a Nicolás Josep por su cumpleaños. Venga acá.